Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, hablemos de las gorras con visera curvada, un accesorio que se utiliza de manera similar a las gorras con visera plana, con la única diferencia de que naturalmente la visera tiene una forma más curva. El uso básico de estas gorras es colocarlas en la cabeza con la visera hacia adelante para proteger tus ojos del sol. Sin embargo, también existe un estilo más moderno que consiste en llevar la gorra con la visera hacia atrás, dejando la parte frontal de la gorra visible. Curvar la visera de una gorra puede tener diferentes motivos, siendo el estilo el principal de ellos. Muchas personas consideran que al curvar la visera obtienen un aspecto único y distintivo. Otros lo hacen para evitar que la luz del sol les moleste en los ojos, mientras que algunos prefieren curvarla para protegerse de la lluvia cuando estén al aire libre. En realidad, existen numerosas razones para hacerlo, y estamos seguros de que si le preguntas a alguien, te dará una respuesta que jamás imaginaste. Ahora bien, aunque pueda parecer difícil, curvar la visera de una gorra puede ser una tarea sencilla, incluso si la textura del material es dura. A continuación, te proporcionaremos una lista de trucos simples que te facilitarán esta tarea. Toma nota. 1. Lo primero es calentar la plancha a temperatura media. Recuerda que necesitamos ablandar la superficie de la visera. Evita utilizar la temperatura máxima, ya que podrías quemarla. Y tampoco la temperatura demasiado baja, ya que no será efectiva. 2. Coloca la gorra sobre una superficie plana. Evita utilizar como base la cama o un sillón. Si es posible, apóyate en una mesa de madera o en una tabla de planchar. Esto asegurará un soporte estable durante el proceso. 3. Aplica la plancha suavemente sobre la visera de la gorra. Procura moverla de manera constante y evita dejarla demasiado tiempo en una sola zona. Recuerda que queremos lograr una curvatura uniforme. 4. Para garantizar que la forma sea la correcta, puedes utilizar un objeto redondo como una pelota de golf, una bola de tenis o una taza. Colócalo en la visera y ejerce una leve presión. Esto ayudará a mantener la curvatura deseada. 5. Presiona suavemente la plancha sobre la visera para asegurar que se curve de manera uniforme. Mantén el control y no apliques demasiada fuerza. Queremos un resultado elegante y bien definido. 6. Una vez hayas curvado la visera, deja que la gorra se enfríe antes de quitar el objeto. Esto permitirá que la forma se fije correctamente. Ten paciencia, los buenos resultados valen la pena. 7. Si es necesario, repite los pasos anteriores hasta conseguir el resultado deseado. Cada gorra puede requerir ajustes adicionales, según tus preferencias y estilo personal. Amigo estilócrata, ahora sí, ya sabes cómo curvar la visera de tu gorra, así que ponlo a prueba. Cuéntanos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.